pudieron ver, el Twitter de este ZWQ9999 está fallando. Exactamente solamente este parlante. Los demás todos están funcionando súper bien. Pero este ya tengo mis indicaciones de por qué puede estar fallando. Resulta de que en este espacio, acá recordarán que yo tengo 5 parlantes de ZUX999. Y aquí en este espacio era donde dejaba el parlante adicional. Lo conectaba en serie, cosa que reitero, desde un principio les dije, no es lo recomendable, ya que pueden pasar estas cosas. Por suerte solamente fue el parlante, no fue el amplificador, que eso es algo positivo. Pero ahora sigo conservando los 5 parlantes, pero ahora lo estoy haciendo funcionar el quinto, lo estoy haciendo funcionar con el amplificador de Fozzy Audio que ya hemos revisado. De hecho, por aquí les estaré dejando el video. Pero entonces, aprovechando de que tenemos este problema, por acá he pedido unos tweeters para cambiarlos y quiero que vean ustedes ese proceso. De hecho, por suerte, en el marketplace de Facebook pude encontrar estos tweeters. Como pueden ver, estos tweeters son también de Sony, son de 100 watts y bueno, no recuerdo cuánta impedancia tiene, pero exactamente estos eran los de un ZUX9. Este tweeter es de más o menos 100 watts, soporta y tiene su condensador que es de un microfarad de 10% a 100 volts. O sea que este es el que nos permite, y esto es lo que le faltaba al otro parlante, para poder generar el filtro de agudos. Hay que hacerle un cambio porque la cúpula es más pequeña al del ZWX999, pero se pueden adaptar, ya que son totalmente compatibles. Entonces quiero que me acompañen en este proceso para ver cómo vamos a hacer el cambio del tweeter viejo, que está ya fallando, por este nuevo. Bueno, una vez retirada el tweeter, este es el tweeter. De hecho, creo que noto de que este es mucho más grande que el tweeter del ZWQ999. Este es el del 9 y este es el del 999. O sea que vamos a tener, creo que, alguna diferencia aquí en calidad. Pero bueno, por suerte he comprado 4, por si es necesario cambiarlos todos. Pero viéndolo, hay que desarmar esta carcasa, que es la que contiene la cúpula. Y ya por dentro ya podemos reemplazarlo para poderlo colocar con este. Bueno, aquí tenemos ya las cúpulas de los dos. Este es el del ZUX9 y este es el del ZUX999. La verdad, ustedes pueden apreciar la gran diferencia que tenemos aquí. Empezando de que los conectores están en la parte de abajo y estos están en los laterales. Nada más miren el imán. El imán bastante fuerte, el del ZWQ999, de hecho se pega automáticamente. Es mucho más grueso el del ZWQ9. Esta era la cúpula en punta del ZWQ9, del ZWQ999, y la verdad es que es compatible. O sea que por este lado vamos a funcionar bastante bien. El problema ahora es que tenemos los cuatro. Tres tornillos que tenemos, uno acá, otro acá y otro acá. Esperamos que case. Bueno, ya tenemos las primeras pruebas. Lo tenemos así conectado, está torcido porque la carcasa no casa, pero tenemos ya sonido y ya no se escucha sucio y se escucha en muy buenas condiciones. Vamos a montarlo ya en la carcasa para ver si lo logramos adaptar y que si de pronto así ajustado, que no es la manera correcta de instalarse, pueda funcionar sin que genere ruidos de vibraciones. Y listo, aquí tenemos ya el tweeter montado con la carcasa adaptada. Queda torcido por estas platinas que no adaptan. Pero de igual manera tenemos un espacio grande aquí en el diafragma que nos permitirá pues poderlo conectar. Bueno, sin olvidar que tenemos que apretar estas platinitas para que pues el tweeter quede asegurado y de pronto que las vibraciones no hagan que se desconecte. Para eso utilizo esto y ya podemos ajustarlo e instalarlo. Yo creo que por ahora está funcionando súper bien. Y una vez arreglado, pues ya suena así.
Finalmente hemos podido recuperar el Twitter del parlante del ZX999. Este es el viejito. Tiene actualmente uno de un 9, de un ZX9, que es mucho más grande. Tal vez se podría decir que más potente, pero es lo que da el amplificador. Significa de que a pesar de que suene más potente o esté diseñado para sonar un poco más potente, pues el amplificador simplemente le va a dar el voltaje de lo que le daba a este. En especificaciones técnicas les voy a dejar acá abajo exactamente cuál es el del ZX999, que como pueden ver es más pequeño. No sé exactamente y no se ve aparentemente cuál fue el problema. No veo ningún quemado ni tampoco algún sucio. Tal vez simplemente un cierto desgaste por la electricidad y haberle hecho esa conexión un poco cargada. Pero en este caso pues va a funcionar muy bien, ya que pues tengo el amplificador de Fosy Audio para el quinto parlante, entonces no va a sobrecargar ni el amplificador ni tampoco va a afectar los otros parlantes vecinos. Bueno, pues sin no ser más, muchas gracias a todos por ver el video y nos vemos en una próxima vez. Chao.